Hola, ¿cómo están? Les saludo desde el Auditorio Central de la Universidad Autónoma de Encarnación, en Encarnación, Paraguay. Estamos convocados nuevamente para un nuevo encuentro en esta serie de diálogos abiertos sobre la vida y obra de Augusto Roa Bastos, entre lo temporal y lo eterno. Esta sesión muy especial va a versar sobre el tema La mirada de Roa en el audiovisual. Hoy, esta serie de diálogos es organizada por la Fundación Augusto Roa Bastos, presidida por Alcibiades González del Valle, y por la Universidad Autónoma de Encarnación, dirigida por quien les habla, Nadia Seraniuk. Tiene como objetivos difundir la vida y obras de don Augusto Roa Bastos en sus distintas facetas, a través de las plataformas digitales, reuniendo expertos a nivel nacional e internacional que exponen a la comunidad su encuentro personal y profesional con Augusto Roa Bastos. Es un medio de ofrecer a la comunidad nacional e internacional espacios de reflexión social en tiempos de crisis a partir de los pensamientos de Roa. Ya hemos compartido distintos temas como Roa inédito, Roa Bastos periodista, los símbolos poéticos en la obra de Roa, reflexiones sobre la escena, los códigos lingüísticos en la obra de Roa y también la relación de Roa y el cine. Hoy, como les decía, nos convoca el tema La mirada de Roa en el audiovisual de hoy. Y tenemos un invitado especial que me va a acompañar en la presentación de los especialistas y disertantes que van a ser parte de este encuentro, de este diálogo. Está conmigo, a través de los medios digitales, Cristian Galloso. Cristian Galloso es el primer director ejecutivo del Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo, INAP. Es licenciado en Administración de Empresas, productor y realizador televisivo, máster de guión cinematográfico y audiovisual por la Universidad de Navarra. En su trabajo como guionista ha alcanzado los primeros puestos en concursos internacionales como el Concurso Internacional de Guión Cinematográfico Centenario de Augusto Roa Bastos, justamente en el año 2017. Bienvenido, Cristian. Muy buenos días, doctora Nadia. Complacido por formar parte de este espacio que han construido ustedes ya de manera regular. Cualquier espacio para recordar a Roa Bastos es siempre bienvenido, porque nuestra cultura literaria, e incluso nosotros que estamos abocados a la parte de la cinematografía, reconocemos la gran labor que hizo Roa. Hablábamos con una de las expositoras de esta convocatoria, Ana Martini, que Roa quizás fue el escritor del boom que más se implicó con el cine. Incluso él comentaba en una memorable mesa redonda donde compartía con Cortázar y otros literatos y cineastas, que él vivía del cine, escribiendo guiones cinematográficos. Entonces creo que desde el INAP, que ahora estamos construyendo una nueva etapa para el cine y el audiovisual paraguayo, tenemos muy presente la figura de este gran creador paraguayo. Cristian, hoy vamos a tener la participación muy especial de Ana Martini, justamente la mencionaste, de Ray Armel, de Hugo Gamarra y de Marcelo Martínez, y grandes representantes justamente de la cinematografía paraguaya. Sí, además de grandes realizadores, grandes creadores, creo que son grandes estudiosos de la teoría cinematográfica, personas con las cuales uno conversa y puede profundizar mucho en lo que es la expresión artística del cine y también la filosofía que guarda detrás de este arte. Así que muy complacido que estas personas puedan hoy brindarnos su conocimiento detrás de la figura de Roa y el cine. Muy bien, entonces vamos a pasar a compartir las ponencias de nuestros invitados especiales y te vamos a pedir que al final puedas hacernos un resumen de lo que te parecen estas presentaciones, estas disertaciones de nuestros invitados especiales que están convocados hoy para hablarnos de la mirada de Augusto Roa Bastos en el audiovisual hoy. Voy a presentar primeramente a Ana Martini. Ella es escritora, docente, licenciada en letras, posee estudios de comunicación, filosofía y psicología. Es maestra en tercera generación, docente de arte, cine y cultura, gestora cultural, creadora de la materia en el Instituto de Arte Olga Blinder, en el FADA, Universidad Nacional de Asunción,
co-creadora y gestora de la Mesa Multisectorial del Audiovisual, instancia desde donde fue elaboradora y gestora de la ya promulgada Ley de Cine en Paraguay. Ha investigado especialmente la relación de ROA y el cine. Te escuchamos, Ana. Entre las grandes figuras de la literatura paraguaya, coetáneas o anteriores a Augusto Roa Bastos, no encontramos indicios de que alguno de ellos haya brevado en el cine o que hayan llegado a colaborar con él a partir de sus propias producciones literarias. A diferencia de otros escritores latinoamericanos o españoles que confiesan la influencia del cine en su obra, en el Paraguay no se produce este fenómeno. Hasta entrados los años 40, en que desde Buenos Aires, directores, guionistas y en especial Augusto Roa Bastos trabajan en la elaboración de guiones cinematográficos con temáticas relacionadas a nuestro país, la región, su historia y su cultura, prácticamente desconocidas. Antes que la pintura o el retrato y poco después de su descubrimiento, la fotografía llega al Paraguay durante la Guerra del 70, incluso con carpas revelados en el mismo campo, constituyendo la tercera guerra fotografiada en el mundo. Sin embargo, el Paraguay nunca se vio en las pantallas con esas imágenes horrorosas de la guerra. Un poco antes de 1900, se crea en el Paraguay el Instituto Paraguayo y la revista del Instituto Paraguayo, desde donde jóvenes intelectuales de la época revisan la historia y por ende la cultura, afinando desde las letras interrogantes que acompañarán en el tiempo a intelectuales, artistas, políticos, cientistas sociales y otros. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Así fue un llamado a concurso en 1910 para la reconstrucción de las figuras de los padres de la patria y fue seleccionado el pintor Pablo Alborno para realizar retratos de los próceres. Hasta ese momento nunca pudo haber en el Paraguay ni hubo un imaginario visual con las imágenes de los próceres. Poco tiempo después de la emergencia del cine en el mundo, llega al Paraguay. De acuerdo a investigadores y críticos paraguayos, la relación del Paraguay con el cine surgió en 1900 cuando al Teatro Nacional, hoy Teatro Municipal, llega la primera proyección a Asunción y sabemos que es un documental. Sin embargo, aproximadamente a partir de 1905 ya se empieza a filmar en el Paraguay. Así nos encontramos con el Marqués de Babrán, belga que recorre nuestro país y parte de América registrando animales, paisajes, seres humanos, costumbres indígenas de América, recopila una realidad que hoy ya no está, que en aquel momento despertó un gran interés en Europa hacia nuestro continente y que sin embargo tampoco hemos podido ver en el Paraguay ni estudiar siquiera en las escuelas y colegios. En 1928, Augusto Roa Bastos escribe e interpreta una obra con su madre. Escritor y actor, ya tiene una experiencia en el espacio escénico y dice él, yo tenía entonces 11 años y escribí una obra de teatro a dúo con mi madre. La representábamos de pueblo en pueblo recogiendo dinero para los soldados paraguayos que en 1928 murieron en la frontera con Bolivia. Mirta Roa nos señala que aunque esta obra se ha perdido, ella imagina que tiene algo que ver con contenidos religiosos por lo que él estaba trabajando. En 1932 al 35, nuestro país, el Paraguay, asume otra guerra igualmente devastadora con un pueblo hermano y con un enemigo común, que es la misma naturaleza. En El infierno del Chaco, una película prácticamente completa que hasta tiene animación. Sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de vernos ni de que los chacoré puedan reconocerse y reconocer a sus compañeros
muchos de ellos muertos anónimos. También el desfile de la Victoria, una compañía alemana, UFA, la filmó. Tampoco la vimos. Se filma Tierra de Promisión, pero no fue finalizada. Hasta 1937, en el Paraguay, solamente se filman documentales. En 1938, Carronquel filma la Eucaristía. En 1939, Juan Max Boettner prepara documentales en 8 milímetros. En 1940, Juan Manuel Costas Rodríguez, un aragonés, filma documentales de campañas políticas. Tampoco las vimos. En 1947 llega El Sonido al Paraguay con el primer filme sonoro, Pure Oil. En el 47 también Agustín Kell inicia unos noticieros sin ningún apoyo y no puede continuar y filma la primera cirugía. Para 1947, la primera filmación a color, el color llega, Auto Nuevo, de Juan Max Boettner. Por 1940, Augusto Roa Bastos, paralelamente a toda esta trayectoria audiovisual, con el grupo Guiaraití empieza a trabajar. Dice Josefina Pla, yo lo conozco a Roita. Lo conocí en Asunción por su primera obra, El Ruiseñor y la Aurora. Y después, cuando ya se unió al Grupo Renovador, luego del 40. En 1946, ya desde Buenos Aires, dice Roa Bastos, recuerda, mi trabajo en el cine fue uno de los tantos que tuve que hacer para sobrevivir. En 1954, año en el que el Paraguay asume el que luego sería el dictador Alfredo Stroessner, Catrano Catrani realiza la primera coproducción Codicia, la primera coproducción argentino-paraguaya, donde, esto es algo muy importante, ya se incluyen diálogos en guaraní. Para 1957 se realiza la segunda coproducción, El Trueno entre las Hojas, con algunos diálogos en guaraní, subtitulados en español y ya con guiones de Augusto Roa Bastos, desde Buenos Aires él. En 1959 se filma la coproducción argentino-paraguaya La Sangre y la Semilla, hablada en guaraní y en español, con subtítulos, con guión de Roa Bastos, ambientada en la guerra que no pudimos ver y que fue filmada, la Guerra del 70. Nos viene ahí, por primera vez, un imaginario posible. Por la misma época se filma Hijo de Hombre, del director Lucas de Mare, con el guión de Augusto Roa Bastos. Sin embargo, por desencuentros con el gobierno de Alfredo Stroessner, aún cuando la historia se desarrolla durante la Guerra del Chaco, no pudo ser filmada en el Paraguay. Sin embargo, también ahí encontramos un primer acercamiento audiovisual a aquella realidad. Nos damos cuenta también aquí, ¿verdad?, que recibimos un audiovisual de la Guerra del Chaco, aunque recordamos, no pudimos ver aquel documental que se filmó durante la misma guerra. En 1958, el Noticiero Nacional, en 35 milímetros, lo que hace es el registro que llevará Alfredo Stroessner prácticamente a lo largo de su mandato. Sin embargo, nunca aprovechó el sistema audiovisual como una propaganda política. Nos damos cuenta que las líneas argumentativas de Augusto Roa Bastos se ven claramente en los contenidos de las películas que él guiona, como las que guiona el mismo Armando Bó, donde se advierte un contenido político de profunda raíz social y asentado en una estética de denuncia prácticamente abierta, allá lejos, en ese 1900 por Rafael Barret. Una estética realmente que influye mucho en la Argentina, al mismo Horacio Quiroga, la preocupación de Rafael Barret sobre la explotación del hombre, la realidad en las selvas y plantaciones. Este fue un tema importante para el cine argentino y mucho de ello estuvo inspirado en la compilación de artículos publicados en 1909 bajo el título Lo que son los yerbales y otros, justamente de Rafael Barret. El mismo Roa define sus cuentos en 1955 en una carta a Tomás Eloy Martínez como literatura militante. Augusto Roa Bastos comprendió desde el principio que el cine podía contar una historia
y a escasos 50 años del descubrimiento del cinematógrafo y poco más de 10 años del advenimiento del cine sonoro 1929, fechas emblemáticas para la comprensión de un modo de ver que incorpora el movimiento, Augusto Roa Bastos escribe sus primeros guiones para el cine. Entre 1956 y 1974, Roa escribe 15 guiones, algunos en colaboración con Tomás Eloy Martínez. En el libro, publicado por Rafael Peroni Ediciones, Mis reflexiones sobre el guión, Roa señala que cuando viajó para instalarse en Francia para hacerse cargo en Toulouse de la Cátedra de Literatura Latinoamericana en 1976, había dejado una docena de libros no filmados, hasta hoy perdidos. Así como se perdieron los apuntes de sus clases acerca del guión en la Universidad de La Plata. Dice Roa, había en el lote, abandonado en Buenos Aires, varios libros, guiones y sinopsis de adaptaciones de obras literarias. Todos ellos me llevaron años de investigación y de laboriosos trabajos de puesta en escena, porque me gustaba ver sobre el papel la película futura proyectada en todos los detalles, al menos tal cual lo imaginaba yo. Además de tales libros de cine, quedaron asimismo librados a su suerte grandes cuadernos con ideas concebidas directamente para el cine, bibliografías y anotaciones críticas, donde todos mis trabajos teóricos y prácticos como profesor de guión de la Universidad de La Plata quedaron. Dice Roa, con el dinero que me pagaron por la adaptación de Hijo de Hombre, empecé a comprarme los indispensables artilugios de estudio. Tenía en mi gabinete de trabajo una moviola vieja comprada en los estudios de la Sonofilms. En esa moviola, artilugio de montaje, estudiaba cómo a la lupa, fotograma por fotograma. Así, películas de los grandes del cine, veía y ensayaba los principios de montaje, que es uno de los procedimientos más creativos y difíciles en la elaboración de un film. Dice, había logrado adquirir copias de los fragmentos de cine de los principales clásicos rusos, inglés, franceses y norteamericanos, y me sentía particularmente orgulloso de una copia entera del Ciudadano comprada a una cinemateca. Además de algunas producciones, a partir de 1965 y con el advenimiento en el Paraguay de otro sistema audiovisual, la televisión, Paraguay y su cine, se desvanecen sus contenidos cinematográficos, ya que tampoco el cine en el Paraguay fue utilizado por la dictadura como propaganda política. En el 65 llega la TV al Paraguay y un nuevo sistema. En 1966, un año después, Augusto Roa Bastos estaba siendo docente de cine en la Universidad de La Plata, los materiales que no tenemos. Por los años 70, la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, abre la carrera de medios modernos y se realizan cortometrajes de los que muchos no se conocen registros. Sin embargo, surge un grupo, Cinearte Experimental, que casi clandestinamente realiza cortos. Además, hay dirigidos por Carlos Aguirre, donde se destaca el mediometraje El Pueblo, que data del 69. El director Aguirre viaja numerosas veces a Buenos Aires, se encuentra con Augusto Roa Bastos y en una ocasión con él mismo y Asunción Flores y muestra El Pueblo. Sin embargo, la película no pudo ser exhibida en el Paraguay por causa de la dictadura. Así, la obra de Carlos Aguirre, El Pueblo, queda como muchas otras que años después podrían ser vistas, sin embargo no aún popularizadas. Dice el mismo Roa, disponía asimismo de una venerable cámara a reflex, que se comió todos mis ahorros. Con ella hacía mis ensayos con respecto al secreto de las tomas, de las angulaciones, de las luces y de la utilización del tiempo y del espacio cinematográfico en las tomas. Desde un close-up a las innumerables posibilidades de la profundidad de campo, inauguradas por Orson Welles. La gramática del cine no puede aprenderse de otra manera. Roa reconoce que el guión nació del cine. Augusto Roa Bastos reconoce que si un artista está ubicado en la sociedad en que vive, si tiene realmente algo que decir y lo dice en los términos propios de la creación artística, culta o popular, su obra está comprometida a fondo con el destino de esa sociedad, y lo que llamamos burdamente compromiso, mensaje o testimonio, no será otra cosa que la autenticidad de la obra de arte en sí,
madurada y decantada. Roa predijo, al enunciar la Escuela de Cinematografía Paraguaya, la emergencia del INAP, el Instituto del Audiovisual del Paraguay, que hace una semana solamente empezó a funcionar. El INAP tendrá como tarea proyectar las políticas audiovisuales. Recordamos por eso que en Pancha y Elisa, obra escrita por Roa alrededor de 1980, en la sinopsis y escritura del argumento, él señala que el tema no debe ser de riguroso carácter histórico y destaca así el carácter antihistórico de la obra, que está pensada para su desarrollo y adaptación en tres versiones: ópera lírica, pieza de teatro o, qué gran sorpresa, también película cinematográfica, que él señala versión en video de miniserie. Como ideas básicas, Roa habla del héroe transformado en antihéroe, el poder limitado por la relatividad de la historia, posiciones ambivalentes y el deseo claro de establecer un diálogo que en cine es muy posible con el tiempo. Roa propone líneas vanguardistas, no tradicionales, tanto para la concepción estética como para el desarrollo de personajes históricos a partir de la complejidad del análisis, hurgando en fuentes silenciadas y desconocidas para el Paraguay. Aquella pregunta inicial de la generación de 1900. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Hoy ensayamos, a la luz del maestro Roa Bastos, respuestas posibles al reconocer los mapas culturales que como país hemos atravesado y que nos aporta señales para la comprensión histórica e identitaria, así como para la revisión permanente del pasado. La trayectoria visual, literaria y audiovisual de Augusto Roa Bastos alimentó y afinó una voz y una mirada que hoy y siempre el Paraguay ha buscado aún sin saberlo. A pesar de contar con importantes acervos como los de José Luis de Tone, Milda Rivarola, Javier Yubi, Manuel Cuenca, Alejandra Peña, Hugo Gamarra, Ray Armele y otros coleccionistas e historiadores que se han encargado de compilar y resguardar nuestra memoria, nada ha hecho aún el Paraguay y sus autoridades para difundir, estudiar y revisar este pasado visual y audiovisual que tanto nos enriquecería nuestra comprensión. Las fotos y películas de la Guerra del 70 y de la Guerra del Chaco que el Paraguay no pudo ver, Roa ha mostrado en guiones de ficción, así como ha permitido naturalizar la naturaleza del hablar en el Paraguay, estableciendo diálogos a partir de la sintaxis propia del Paraguay, el español guaraní hablado. El mapa cultural y audiovisual del gran escritor revela líneas identitarias, paisajes que el Paraguay busca afanosamente, reconociendo hoy la preclaridad de Roa al posicionar la literatura y el cine del Paraguay en el universo de posibilidades expresivas abiertas y en crecimiento permanente a nuevas tecnologías, avanzadas plataformas, plurales miradas, como manifiesta él mismo en las reflexiones sobre el guión, el libro antes mencionado. Así como el escritor alimentó y expresó claramente el deseo de sumarse a este presente hoy augural. Y nos dice en aquel libro, como viejo hombre de cine, al mismo tiempo que como narrador, alimento la ilusión de aportar mi antiguo y modesto oficio de guionista en la futura Escuela de Cinematografía del Paraguay. Todavía estoy aquí, recordó Tomás Eloy Martínez, que le dijo la última vez Augusto Roa Bastos, cuando hablaron por teléfono. Y Tomás Eloy Martínez afirma, como si supiera que siempre estuvo aquí, en este y en todos los mundos, paraguayo y argentino a la vez, hasta la muerte, como si supiera que nunca lo dejaríamos ir. Muchas gracias. Es el momento de presentar a Ray Armele. Él es escritor, productor, guionista y director. Se especializó en cinematografía y dirección de televisión en la SFP, Sociedad Francesa de Producción, en la RTV, Radio Televisión Española, y en la BBC en Inglaterra. Ha realizado producciones en programas televisivos, en Canal 13, y fue crítico de espectáculos en el diario Noticias. Colaboró con organizaciones como OPRAP, CAMPRO, Gente en Cine.
trabaja en la investigación y recuperación de audiovisuales de distintas épocas. Crea el Centro de Difusión de Archivos Audiovisuales que a través de las redes sociales da a conocer la cultura paraguaya en todo el mundo. Con nosotros, Ray Armel. Hablar de Roa Bato obligadamente es mencionarlo como una inspiración para escritores, artistas, intelectuales, historiadores, docentes, para toda una generación de paraguayos que a través de su narrativa nos reencontramos con nuestra propia visión del mundo y de nuestro país. A mí me pasó de que fue una inspiración muy temprana. Fue a través del cine, porque vi la película, vi Hijo de Hombre, o que también se llamaba La Sed, o también se llamaba Choferes del Chaco. Y la vi en el cine, en la ciudad de Concepción, y fue una inspiración temprana. Fue algo que me conmovió profundamente, me pareció una película tan pacifista, tan impactante, que un poco después, cuando empecé a incursionar en el audiovisual, era prácticamente un objetivo, un proyecto, un deseo de hacer un remake, ¿verdad? Porque ya la película tenía su año, tenía su antigüedad, digamos, ¿verdad? Si bien era perfecta la realización de esta película de Lucas de Mare, un elenco impresionante, buenísimo, pero yo pensaba de que se podía hacer algo en estos tiempos, e incluso convertir a eso que era un solo capítulo, ¿verdad? Yo había leído la novela Hijo de Hombre y encuadraba dentro de lo que sería el universo de Roa. El universo, así como hoy en día se habla del universo de Disney, del universo de Star Wars, el universo de Marvel, ¿verdad? Roa tenía un universo que estaba plasmado en todos estos capítulos de Hijo de Hombre y en varios cuentos, en varias obras suyas. Eso se confirmó más aún cuando ya en el 79-80 se presenta en Paraguay el primer cuento de Roa. Él viene, se hace la presentación en el Centro Juan de Salazar y tuve la ocasión, el privilegio de recibir un obsequio del libro por parte del editor Hugo Duarte Manzoni. Estuve presente en la presentación, tuve la oportunidad de acercarme a Roa, felicitarlo, hablar un poco con él, escuchar sobre todo de parte suya todo lo relacionado a la elaboración de esa obra y ver cómo se encuadraba también dentro de lo que era el universo Roa, ¿verdad? De ahí nace otro proyecto ya cuando en unos años después vuelve Roa a Paraguay, vuelve con ese interés de hacer cosas aquí y llegamos a hablar de hacer una adaptación de borrador de un informe, convirtiéndolo en un proyecto que yo le llamaba Promesas y que era en el contexto de la festividad de la Virgen de Cacupé, 8 de diciembre. Entonces llegamos a hacer inclusive un trabajo de campo, aprovechamos un 8 de diciembre para hacer esas imágenes de la procesión, de la gente, de los caminantes, de los personajes. Llegamos a hacer un casting con algunos actores paraguayos y estamos elaborando, desarrollando el guión con el apoyo muy estrecho de Roa, ¿verdad? Que siempre ofreció con toda generosidad
su participación en el proyecto. Lamentablemente, bueno, el tiempo fue pasando, yo ya no tenía la infraestructura de la productora de audiovisuales, no tenía ni los equipamientos, cambió la tecnología, ¿verdad? También, entre fines del siglo XX y el principio del siglo XXI se va cambiando la tecnología, todo va pasando al digital. Me sentí doblemente traicionado en la amistad y en el amor. Desde que volví me pasaba los días en el boliche de Don Nicanor y de allí, cargado de caña y despecho, iba a tu casa asediando a Petronila, a tu propia mujer, mientras vos trabajabas en el aserradero. Ahí donde surge ya otro proyecto que es tomar algunas obras de autores paraguayos y convertirlas en una presentación prácticamente a nivel audiovisual, más con fines didácticos, con fines de llegar a estudiantes, a colegios, a docentes y acercarles la literatura de Ruanda. De varios autores realmente, varios autores paraguayos, y yo elegí dos obras que me gustaban mucho, El Baldío y El Aserradero, y que me parecía que estaban conectadas, como digo, como todo en el universo de Roa, había esa conexión por la comunidad, por la proximidad, por las características de estos personajes. Entonces, entre El Baldío y El Aserradero, yo veía como que un cuento empezaba y el otro terminaba, ¿verdad? Siempre con el contacto este de dos personajes que eran amigos, pero que estaban ambos enamorados de Petronila. Y por eso lo llamaba a este proyecto, a este esbozo que llegué a realizar, que llegamos con un equipo donde participaron otros colegas, el elenco, los hijos de Roa que hablaron de la obra de su padre en varias intervenciones, y entonces yo le llamaba Por el amor de Petronila, ¿verdad? Para mí ese era un posible título o algo relacionado con Petronila, porque era un hombre que siempre me sonó muy, muy agradable al oído. Dilecta amiga recientemente fallecida, Nila López, justamente se llamaba Petronila, y es un hombre que siempre me había gustado, tan sonoro, tan musical, y me parecía que podía ser el título, así como en el caso de Hijo de Hombre, que me parecía que podía ser una serie, en este caso también, ¿verdad? Una serie donde se vayan
presentando cuentos combinados con la historia de varios personajes, con los amores, los odios, los sentimientos en conflicto, los sentimientos enfrentados en estos pequeños pueblos del Paraguay. Me parecía eso fantástico, me parecía que algún día tendría que perder la televisión paraguaya ese miedo y empezar, o quizás ya no sea el momento de hablar de la televisión paraguaya, ¿verdad? Quizás ya estamos a un paso de entrar a producir con las grandes plataformas internacionales y entonces Roa podría convertirse en un espectacular inspirador, ya no de paraguayos solamente, sino de artistas y técnicos internacionales embarcados en una producción como esta. Desde la Casa de la Literatura, la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos, vamos a hacer algunas reflexiones y contar algunas anécdotas sobre la carrera como guionista cinematográfico de nuestro gran escritor Augusto Roa Bastos. Pero ¿cómo es que un escritor como él se convierte en guionista de cine? Porque son dos oficios totalmente opuestos. No siempre un gran escritor ha sido un buen guionista y muchas veces ni siquiera sus obras han podido ser adaptadas adecuadamente para el cine. Y menos aún un buen guionista ha sido un buen novelista, un buen cuentista, justamente por la gran diferencia de oficio que existen entre estos dos trabajos. Pero ¿cómo Roa se convierte en guionista? Él había ganado un concurso en Buenos Aires con su primer libro de cuentos en un diario muy prestigioso y todos sabemos que lo llama Armando Bó. Armando Bó era un actor y director de cine, también productor, bastante polémico, que introdujo una serie de innovaciones dentro del cine argentino, como la filmación en exteriores, totalmente en exteriores, como el caso de la película Pelota de Trapo, que es anterior, ¿verdad?, a la etapa de su relación con Roa. Y además muy polémico porque él era basquetbolista, tenía una gran fuerza física, una gran estampa y muchas veces había tenido líos de peleas con otros miembros del mundo cinematográfico, peleas a golpes incluso. Él lo contacta a Roa y quiere llevar a la pantalla uno de los cuentos de su primer libro, que es justamente del libro El trueno entre las hojas. ¿Y qué pasa? Roa se embarca en esta aventura de escribir un guión. ¿Cómo le fue en ese primer intento? Por supuesto, la película fue un gran éxito. Sigue siendo hoy una película muy destacada, ya diríamos una película de culto, y tuvo sus avatares. Dicen que Roa Bastos escribió un guión tan largo que podía servir para varias películas y que Armando Bó le introdujo varios cortes y varios cambios. En el Museo de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales se exhibió durante un tiempo algunas páginas del guión que Isabel Sarli, la estrella de esta primera película, El trono entre las hojas, había donado a Juan Carlos Maneglia, nuestro conocido y laureado cineasta, y había una página muy interesante donde Roa escribe más o menos así, ¿verdad? Que la protagonista bajaba al arroyo vestida sensualmente y otros detalles, y Armando Bó tacha ese párrafo y pone desnuda, ¿verdad? Y ahí se produce la famosa y polémica escena que hasta hoy sigue causando admiración, no solo por la belleza física de Isabel Sarli, sino también por el gran contenido erótico de esa escena, que es una de las características de este primer guión de Roa. Llama mucho la atención el gran contenido social en el momento en que en Paraguay era incipiente la dictadura del general Stroessner. De hecho, al principio de la película hay un cartel, un título que dice: esto sucedía muchos años atrás, pero hoy ya no sucede,
¿verdad? Como una manera de evitar que la obra fuera en cierta medida no permitida o censurada. Sabemos que esta película se filmó totalmente en Paraguay y que fue un éxito a nivel continental. Roa después escribe otro guión para ya el dueto Armando Bo y Isabel Sarli, después de este gran éxito, que se titula Sabaleros, de 1958. Se estrena un año después de El trueno entre las hojas. El argumento y el guión son totalmente de Augusto Roa Bastos, a diferencia de otros guiones que él escribirá en la Argentina, que generalmente están basadas en cuentos o en obras literarias de otros escritores. Parece que a la hora de escribir guiones basados en obras literarias, Augusto Roa Bastos era muy demandado. Hay una frase icónica de Isabel Sarli que quedó en el imaginario popular y que se atribuye incluso a otra película que se titula Carne, cuando ella supuestamente dice: ¿qué pretende usted de mí? En el momento que va a ser abusada por unos operarios de un frigorífico. Sin embargo, la verdad de la cuestión es que esta frase pertenece a la película Sabaleros y es de la pluma de Roa Bastos, en que no dice ¿qué pretende usted de mí?, sino dice ¿qué pretende de mí?, que es una frase histórica que se menciona cada vez que se menciona a Isabel Sarli, se menciona esa frase que fue escrita por Roa Bastos. Incluso cuando un conocido admirador, un director del cine kitsch norteamericano, le pregunta a Isabel en inglés, porque ella hablaba perfectamente inglés, ¿qué título le pondría a sus memorias?, ella dijo: ¿qué pretende usted de mí? Claro que las memorias de ella se llamaron de otra manera, pero para que veamos cómo la frase de un escritor trasciende en su película y queda como un ícono de la cultura popular. Más tarde, Roa Bastos escribe otro guión que es filmado en Paraguay, los exteriores, y en Argentina, los interiores, La sangre y la semilla, que a diferencia del trueno entre las hojas, donde toca la vena social, la rebelión de los obreros, en gran contraste con el erotismo del que hablábamos, aquí Roa bucea en la historia del Paraguay, en la historia de la Guerra Grande, basada en un cuento de Mario Ayemora, Raíces de la Aurora. En esta película, la heroína queda atrapada en un pueblo que es abandonado ante la inminente presencia de las tropas aliadas, con un niño recién nacido. Y es todo ese intento de sobrevivencia el que nos contará Roa en esta película, retratándonos a través de un drama casi íntimo toda esa gran tragedia que fue la guerra de la Triple Alianza. Fue filmada acá en las localidades de Itaguá y Capiatá, y aquí la protagonista es una argentina. Como acá no había, digamos, actores muy entrenados en cuanto a cine, y también necesitaban una estrella para la distribución en la Argentina y la distribución internacional de la película, Olga Zugarri fue la protagonista, y ella es de esta manera que hace dos de las heroínas más importantes de la historia del Paraguay en esta película, La sangre y la semilla sobre la Guerra Grande, y otra que nos referiremos después, que es Hijo de Hombre o Choferes del Chaco, o La sed, tiene tres nombres, donde ella también hace la enfermera Saluí, que es la heroína, en este caso ya, de la Guerra del Chaco. Posteriormente, él escribe el guión para Junco, una película del director chileno radicado en la Argentina, actor y director Lautaro Murúa, basado en la novela homónima de Jorge W. Ábalos. Como decíamos, a Roa Bastos lo llaman muchas veces para adaptar novelas o cuentos de otros autores. Esta película se caracterizó por ser filmada totalmente en exteriores, en el noroeste argentino, y donde la mayoría de los protagonistas no eran actores, sino eran gente de la comunidad donde Lautaro Murúa filmó este guión de Roa Bastos. Así que era todo un desafío, no solo la realización de la película, sino también la realización de un guión que pudiera ser interpretado sin mayores dificultades por personas que no eran actores profesionales. Con Lautaro Murúa, vuelvo a repetir, este dúo,
haciendo alias Gardelito en 1961, basado en el cuento Toribio Torres, alias Gardelito, de Bernardo Cordón. Más tarde, uno de sus grandes guiones, Hijo de Hombre, que se llamó Choferes del Chaco en Paraguay y se llamó La Sed en España, de 1961. ¿Por qué tiene un título en España también? Porque se trata de una coproducción argentino-española que iba a ser filmada en Paraguay, pero ya la dictadura de Stroessner pone un supervisor al director Lucas de Mare, que lo seguía por todos lados, un famoso que nosotros lo denominamos Grahue, y el director le cansó eso y decidió filmar la película en el Chaco de Santiago del Estero. Ustedes saben que el Chaco sudamericano se extiende desde el final de las elevaciones de Córdoba, cruza provincias de la Argentina, el Chaco paraguayo, el sur de Bolivia y parte de Brasil. Finalmente, entonces, es filmada allí. Aquí Olga Zugarri vuelve a ser la otra heroína que les mencionaba, la enfermera Saludí, y es la historia del héroe que trata de llegar hasta el frente con su camión aguatero y llega pero muerto, con las manos atadas con alambres al volante. Esta película, a pesar de no ser paraguaya, se la considera prácticamente como paraguaya porque el guión es de Augusto Roa Bastos, paraguayo por supuesto. Hay tres actores paraguayos: Jacinto Herrera, el mítico actor que hizo 23 películas en la Argentina, está Carlos Gómez en una actuación sensacional y también Alberto Lares en una breve aparición. Así que cada vez que se habla de cine paraguayo se menciona Hijo de Hombre, Choferes del Chaco o La Sed como si fuera paraguaya. El título de Choferes del Chaco en Paraguay probablemente tiene que ver también con ya la censura que se iba agudizando en el régimen de Stroessner, y prefirieron llamarle Choferes del Chaco y no Hijo de Hombre, y probablemente también por razones comerciales, ¿verdad? En Paraguay, Choferes del Chaco probablemente era más accesible a la gente que el título Hijo del Hombre. Roa hace un montón de guiones más. Se le atribuye, no sé qué va a decir Mirta Roa, ¿verdad?, el guión de La Burrerita de Pacaraí, donde él no figura, pero algunos dicen que él hizo la idea o incluso el guión de esa película, como muchas otras en la Argentina que él hizo y no firmó, y por supuesto no figura en la antología de sus obras cinematográficas, y que él hacía como parte de su trabajo de sobrevivencia en la Argentina. Entre las que están firmadas, como dijimos, están El Último Piso, de Daniel Chemiansky, que es un guión de Augusto Roa Bastos con Tomás Eloy Martínez, con quien él trabajará a menudo, basada en la novela de Jorge Macianskioli. El Terrorista, del año 62, también con el director Daniel Chemiansky. Parece que él siempre repetía dos obras con cada director. Argumento de Roa Bastos, basado en un cuento, es un subcuento homónimo, guión de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez y Daniel Chemiansky. Esta es la tercera obra basada en una obra suya, incluyendo El Trono entre las Hojas, La Sangre y la Semilla y El Terrorista. En 1963 escribe El Demonio en la Sangre con el gran director, argentino René Mujica, argumento y guión original de Augusto Roa Bastos y Tomás Eloy Martínez. En 1964, La Boda, de Lucas de Mare, con quien había hecho Hijo de Hombre, argumento de Roa Bastos, guión de Roa Bastos y Lucas de Mare, basada en la novela de Ángel María de Lera. La Cosecha, en 1965, del director Marcos Madanes, guión de Roa Bastos, basado en el cuento homónimo de Ezequiel Martínez Estrada. Como ven, casi todos sus guiones están basados en cuentos o novelas de otros autores, como dijimos. Castigo al Traidor, del 65, del gran director Manuel Antín, guión de Manuel Antín, Andrés Lizárraga y Augusto Roa Bastos, basado en su cuento Encuentro con el Traidor. El Señor Presidente, del director Marcos Madanes, del año 66, con guión de Augusto Roa Bastos, basado en la novela homónima de Miguel Ángel Asturias. Un gran desafío adaptar una obra de Miguel Ángel Asturias al cine.
intento que muchos guionistas no han podido pasar, pero que sin embargo Roa Bastos pasa con todo profesionalismo. Él adapta después otra obra de Miguel Ángel Asturias, Soluna, en 1967, también dirigido por Marcos Madanes. Como digo, casi siempre hace dos películas con cada director, el guión de Augusto Roa Bastos y Marcos Madanes, basado en la obra teatral homónima de Miguel Ángel Asturias. En 1967 incursiona en el cine popular argentino con el director Enrique Carreras, que había hecho y hizo muchísimos éxitos de taquilla, y escribe Ya tiene comisario el pueblo, de 1967, Augusto Roa Bastos, según la obra de Claudio Martínez Paiva. Y finalmente, La Madre María, que es del año 74, la última película donde actúa un mito del cine argentino, que es Tita Merelo, cantante y extraordinaria actriz, dirigida por Lucas de Mare. Con Lucas de Mare sí hace tres películas, hace Hijo de Hombre, otra más que mencionamos recién, y finalmente La Madre María. Guión de Augusto Roa Bastos y Lucas de Mare, basado en una idea original de Augusto Roa Bastos, Héctor Grossi, Tomás Eloy Martínez y David Cobo. Vemos entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 películas. 16 películas donde Roa deja su impronta como guionista y nos muestra otro aspecto de su gran calidad literaria. Este trabajo es interrumpido porque él posteriormente se traslada ya a Francia a seguir su labor académica y literaria en Toulouse, y termina esta etapa tan interesante y sobre la cual se ha escrito poco, que merece mucho más investigación, mucho más estudio y un análisis crítico de todo lo que fue su obra como guionista cinematográfico. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es el momento de presentar a Hugo Gamarra. Hugo Gamarra es director, productor, guionista, crítico cinematográfico y fotógrafo profesional. Estudió en Kent State University y en la University of Texas at Austin, en Estados Unidos. En su filmografía se destacan el documental Pilgrimage in Paraguay, la primera miniserie de la televisión paraguaya, El secreto de la señora y el largometraje documental El portón de los sueños, justamente sobre la vida y obra de Augusto Roa Bastos. Ha dedicado gran esfuerzo al desarrollo de la cultura cinematográfica en Paraguay a través de la Fundación Cinemateca del Paraguay y del Festival Internacional de Cine. Ha obtenido premios nacionales e internacionales y ha representado a su país en numerosos festivales y congresos internacionales. Bienvenido, Hugo Gamarra. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación para compartir en este coloquio. Debo confesar que me he debatido en las posibilidades de interpretar el título propuesto para el coloquio. Finalmente, he optado por compartir una reflexión y una valoración del legado de Augusto para la cinematografía paraguaya en la actualidad. No me voy a referir al audiovisual, este concepto que se impuso para englobar el universo de todas las obras y expresiones visuales auditivas de fines del siglo XX en adelante, y cuya matriz fue la cinematografía, el extraordinario invento tecnológico de fines del siglo XIX, convertida en industria cultural y luego en expresión artística, y cuyo significado etimológico es escritura del movimiento con la luz. El lenguaje audiovisual tiene poca relación con el lenguaje del cine. El lenguaje audiovisual tiene una función utilitaria, informativa o propagandística, mientras que el lenguaje del cine es la creación de un mundo ilusorio y acarrea también una mirada del mundo real. Por eso nos transmite un punto de vista ideológico y poético. Y esa diversidad de miradas implica la posibilidad de abrir nuestra percepción y enriquecer nuestras vidas como espectadores. Tuve la gran dicha de compartir con Augusto trabajos y sueños cinematográficos. A partir de la amistad que forjamos en el seno de la primera década del Festival Cinematográfico Internacional de Asunción, de su cooperación con la Fundación Cinemateca del Paraguay,
y en la realización del largometraje El Portón de los Sueños, protagonizada y narrada por él mismo. En los años 90, cuando mantuvimos una relación muy cercana respecto al cine y me alentaba en la utopía de un cine paraguayo, fue para muchos una revelación conocer la trayectoria de Augusto como guionista, debido a que había pasado casi desapercibida para nuestro ambiente. De hecho, tu carácter de hombre de cine, como a él le gustaba decir, pero en verdad como cineasta, que es lo apropiado decir en cuanto a un guionista, es una de las facetas más, aún menos conocidas de nuestro gran escritor. Por ello, he dedicado años de investigación y estudio que he volcado en un ensayo pendiente de publicación. Augusto ejerció con dedicación y pasión el oficio de guionista en Buenos Aires, desde fines de los años 50 hasta inicio de los 70. En ese tiempo, escribió casi una quincena de películas filmadas en Argentina, dos de ellas en Paraguay, y entabló amistades entrañables con Lautaro Murúa, Lucas de Mare, Olga Zubarri y Tomás Eloy Martínez. También escribió más de una decena de guiones que no fueron filmados y ejerció un profesorado en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, al que accedió por concurso de méritos. Tanto esos guiones no filmados como la docencia de escritura cinematográfica, debió abandonar por la guerra sucia argentina que le condujo a su exilio en Francia. Augusto realmente dominó el arte de narrar con imágenes audiovisuales. Si bien, como él mismo señalaba, la autoría de una película es finalmente la del director, en esa filmografía de 13 guiones convertidos en películas, se destacan tres que son verdaderos tesoros del cine argentino y mundial: Yunco, alias Gardelito, y Hijo de Hombre, Choferes del Chaco. Estas tres obras fueron muy valoradas por la crítica argentina y extranjera, obtuvieron importantes reconocimientos nacionales e internacionales, y aún hoy sobresalen por su calidad artística y narrativa. Además de estos patrimonios universales, a Augusto le debemos su fervor por una cinematografía paraguaya a la cual se refirió en estos términos durante una de las sesiones del Cuarto Festival Internacional de Asunción. El cine es para mí el género que está destinado a ser uno de los medios expresivos de nuestro país. América Latina pide a gritos la presencia de nuestro cine, ese fantasmal cine paraguayo que va a acabar concretándose. Esas fueron sus palabras. Su primer compromiso y generosa contribución a los cimientos de nuestro cine lo realizó en 1990. Y aquí recurro a un flashback, como llamamos los guionistas a una escena del pasado. A fines de 1989 teníamos creada la Fundación Cinemateca del Paraguay y el proyecto del Festival Internacional de Cine, a los que me había abocado con mi pasión y vocación de cinéfilo y cineasta. El Paraguay no tenía una tradición cinematográfica, pero había dos nombres paraguayos muy importantes relacionados al cine: el actor Jacinto Herrera, fallecido en 1969, y el guionista Augusto Roa Bastos. Cuando envié a Augusto la carta de invitación para el homenaje que deseábamos hacerle, junto con una retrospectiva de películas escritas por él, no podría haber sospechado la respuesta que recibí en marzo de 1990. En su emotiva carta desde Toulouse, declaraba seguir tan enamorado del cine como en su juventud y ofrecía en generosa retribución aportar una exposición sobre el guión cinematográfico. Volvió a abrirse así una etapa feliz y fecunda de su pasado, y el texto que tan generosamente nos trajo, leyó en el festival y donó a la Fundación Cinemateca, mis reflexiones sobre el guión cinematográfico,
se convirtió en lo que considero un legado valiosísimo para nuestro cine y además en el libro inaugural de la bibliografía del cine paraguayo. Toda una rareza en aquella época y, como consta en el preámbulo, una ofrenda a las nuevas generaciones y a la construcción de la cinematografía paraguaya. Publicado primero en 1994 por la Fundación Cinemateca y Rafael Peroni, en el marco del cuarto festival en 1993, y reeditado por Servilibro, la Cinemateca y la Fundación Roa Bastos en el marco del 17 Festival en el 2008. También fue publicado por el Festival Internacional de Mar del Plata en su 29 edición con un homenaje a su trayectoria. Las fundaciones Cinemateca y Roa Bastos, con los incansables Mirta y Tony, instalamos por un par de años el concurso Roa Cinero, el que ha sido muy propicio para promover nuevos talentos en la escritura cinematográfica. Recuerdo con gran alegría que al regresar a su país en 1990, primero como homenajeado y luego como presidente de honor de las ediciones anuales del Festival de Cine, Augusto tuvo oportunidad de recobrar su amor por el cine y, por primera vez en contacto abierto con la sociedad paraguaya, a soñar y trabajar por un cine nacional. Creo realmente que estamos asistiendo a una reunión que resume en sí y también en cierto modo premonitoria del cine que el Paraguay necesita, de esa identidad nacional que debe completarse con la imagen fílmica, la voluntad de construir esa imagen nacional en el cine. Muchas gracias a todos. Antes de poner en vigencia el sueño y la ambición mayor de Augusto, quisiera referirme brevemente a ese texto suyo, porque es y debe ser considerado como un cimiento fundamental de nuestro cine, ahora en una nueva etapa histórica con la vigente Ley de Fomento del Audiovisual Paraguayo y el funcionamiento del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, dirigido por Cristian Galloso y amparado por el Consejo Nacional del Audiovisual Paraguayo. Habiendo releído ese texto, en el que da testimonio de su experiencia, elabora un tratado sobre el lenguaje del cine y expone sus preocupaciones y sus esperanzas. Destaco como guías para el actual cine nacional lo que sigue: el carácter colaborativo en la construcción de una película y el aporte decisivo que puede dar el guión a la obra fílmica, la cual es finalmente autoría del director, pero quien a su vez estará marcado por su nivel de capacidad en realizar un buen guión, base de toda buena película. En fin, Augusto estableció con claridad las funciones del guionista, la naturaleza del guión, así como el papel del director como el verdadero autor de la obra cinematográfica. El fervor y el rigor con que Augusto se dedicó a la investigación y el estudio de la historia, los tratados y la teoría del cine, también los instrumentos, las herramientas principales, la cámara y la moviola, con el fin de comprender en profundidad la gramática contemporánea del cine, principalmente el montaje, al cual se refirió como uno de los procedimientos más creativos y difíciles en la elaboración de un filme. Escribió: "Descubrí que hacer cine era un oficio muy complicado, que no se podía improvisar, que había que estudiar a fondo, ir a una escuela o un centro fílmico. Me costó mucho sacarme la costumbre del lector, entrar a la cuestión de escribir no con palabras, sino con imágenes".
Este recuerdo suyo me lleva a rescatar otra contribución mayor de su texto. En mis reflexiones, expuso con gran claridad y sapiencia la diferencia entre el signo de la palabra y el signo de la imagen, resaltando la autonomía del lenguaje fílmico en oposición a lo específico literario. Tenemos allí una clase maestra de cine, literatura y oralidad, en la que nos recuerda la dominancia de la vista en la construcción de nuestra civilización y la preponderancia del sentido audiovisual de la realidad humana, principalmente en culturas orales como la nuestra. Debemos entender así la importancia estratégica que tiene el cine para nuestro país, largamente ausente y atrasado en la civilización de la imagen. En su reflexión, también nos habló de su preocupación por la inanición del cine, el gran cisne de nuestra civilización de la imagen, desplazado por la pujante industria comercio de la televisión, pero vaticinó ante esta perturbadora acción de la televisión la posibilidad de transformaciones históricas que permitan el resurgimiento del verdadero séptimo arte de la imagen audiovisual. Augusto expresó su fe en el cine independiente y creativo, ese capaz de expresar con autenticidad las necesidades psicológicas y sociales de la humanidad en medio de las grandes mutaciones del mundo contemporáneo, como las que vivimos hoy, podemos pensar. Y nos señaló el compromiso del artista guionista y del artista director con el destino de su sociedad, la autenticidad de su visión y su ideología en el contexto social al que pertenecen. En fin, inagotables enseñanzas tiene este texto para el presente y el futuro cine paraguayo. Les invito a que lo redescubran o descubran. Pero el compromiso de Augusto con el cine paraguayo no abarcó solo el cine de ficción, también el cine documental, sobre el cual coincidimos como una necesidad tanto para la formación de nuestros cineastas como de nuestro público. Fue así que durante su estadía en Cuba, el director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, el cineasta Julio García Espinosa, se acercó a él para preguntarle qué podía ofrecer a la incipiente cinematografía paraguaya. El pedido de Augusto fue la formación de documentalistas, y así ese admirable centro de estudios regaló al Paraguay 13 becas para un curso exclusivo en cine documental, para cuyo efecto fui nombrado por esa admirable escuela para conducir la convocatoria y selección de los becados, entre quienes estuvo la recordada Renate Costa, quien el año pasado nos dejó tan tristes por su temprana partida. El cine documental es hoy una contribución mayor a la memoria y las ciencias sociales de nuestro país. Allí también estuvo Augusto sembrando. Y para concluir esta reflexión sobre el patrimonio que dejó a la cinematografía paraguaya, rescato su ideal y sueño mayor, una Escuela Nacional de Cine. Al final del texto, mis reflexiones, señaló: este cine independiente y creativo es un factor de primer orden para nuestro desarrollo cultural. El Estado debe velar por su crecimiento y maduración con una ayuda económica bien organizada, exenta de condicionamiento y compulsiones burocráticas o ideológicas. La creación de una escuela y de un instituto de cinematografía como organismo autárquico y autónomo es imprescindible para ello. Y concluyó: como viejo hombre de cine, al mismo tiempo que como narrador, alimento la ilusión de aportar mi antiguo y modesto oficio de guionista a la futura Escuela de Cinematografía Paraguaya. De las muchas utopías que me han guiado mi vida, esta de trabajar en el cine paraguayo hecho por fin realidad sería el mejor guión
que haya soñado realizar en la fábrica de sueños que es el cine, pero que también es la usina concreta de las realidades potenciales y futuras de nuestro país que la imagen de nuestros cineastas pueden captar. 32 años después de plantar esa utopía en el marco del Festival de Cine, podemos celebrar lo que se ha cumplido. La ley del audiovisual paraguayo y la reciente instalación del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, un ente autárquico y autónomo, son hoy realidades. La Escuela de Cinematografía Paraguaya es un sueño que mantendremos vivo con la llama de nuestro eterno y querido Augusto. Mientras, en lo personal, termino el manuscrito Augusto Roabasto en la pantalla para un libro con el que deseo profundizar y actualizar su legado, les invito a que ambicionemos juntos ese cine paraguayo que anhelaba Augusto. Ese cine que ha de transformar nuestra noción de la vida y del mundo, potenciar nuestra identidad y autoestima, es decir, aumentar nuestra cosmovisión, aún mejor dicho, que ha de enriquecer nuestro tecoeté, que nos ayudará a entender mejor, a través de este prodigioso arte, nuestro ser y estar en el mundo. Muchas gracias. Vamos a cerrar este encuentro con el último de nuestros invitados en este ciclo especial, en este encuentro especial, Augusto Roabastos, entre lo temporal y lo eterno, y que nos convoca al tema del cine, del audiovisual. Nuestro invitado en este momento es Marcelo Martinezzi. Marcelo Martinezzi es guionista y director de cine paraguayo. Nació en Asunción, estudia comunicación en la Universidad Católica de Asunción y cine en la London Film School. Trabajó desde 1991 en cortometrajes de un amplio recorrido y reconocimiento internacional. Uno de ellos, El Baldío, adaptación del cuento de Augusto Roabastos. Con La Voz Perdida obtuvo el premio Horizonti al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia en el 2016 y con su primer largometraje, Las Herederas, obtuvo 2 Osos de Plata en el Festival de Cine de Berlín en el 2018. Un honor escuchar a Marcelo Martinezzi. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio con personas que respeto y que quiero mucho. Esta convocatoria me permitió acercarme de nuevo al Roa guionista, su obra, su tiempo, y no puedo dejar de mencionar que Hijo de Hombre es una película que admiro profundamente. Por eso hoy me acompaña este afiche de la ex Yugoslavia, donde la película se llamó Set. Y empiezo leyéndoles. No tenían cara, chorreados, comidos por la oscuridad. Nada más que sus 2 siluetas, vagamente humanas, los 2 cuerpos reabsorbidos en sus sombras, iguales y sin embargo tan distintos a la vez. Con estas imágenes escritas en clave cinematográfica comienza El Baldío, cuento que Augusto Roabasto escribe en 1960 y que nos adentra a un mundo de siluetas, de sombras, de oscuridad. Detrás de las páginas de este relato vibra el celuloide y se percibe el pulso de un joven entusiasmado que se deja tocar por un lenguaje que sabemos ya la había conmovido desde su infancia. Es claro que el Roa, creador de escenas y mundos visuales, se remonta mucho tiempo atrás, a los inicios de su tarea narrativa. Decidí empezar por El Baldío porque son estas imágenes y este relato sin diálogos los que me tocaron más profundamente dentro de su impresionante obra cuentística, y es esa atmósfera de vida y de muerte la que me llevó de la mano en el proceso de adaptación a un cortometraje. Cuando escribí El Baldío, Roa ya había trabajado en 3 o 4 guiones, es decir, ya había explorado ese trayecto de las letras a la pantalla grande, aunque venía de un país donde hacer cine era un imposible. Su exilio porteño lo coloca frente a otra realidad. Él llega a Buenos Aires durante el primer peronismo, que promulga en 1947 la primera ley de cine. Esto provoca un aumento sustancial de la cantidad de películas producidas y estrenadas,
pero Roa no sería parte de ese momento de apogeo. Recién en 1955, Armando Bó, ya destacado cineasta argentino en ese entonces, tras leer El trueno entre las hojas, visita a Roa en Buenos Aires y le propone hacer juntos una película a ser financiada y filmada en Paraguay. Bo había estado meses antes en Asunción, donde conoció a un hombre poderoso cercano a Stroessner que se ofrece a financiar una película para mostrar los escenarios naturales de Paraguay. Este hombre, Nicolás Bo, no tenía parentesco alguno con Armando Bo. Hay que tener en cuenta que esta propuesta se da el mismo año de la caída de Perón, 1955, cuando la Revolución Libertadora paraliza la actividad cinematográfica en la Argentina. Y Armando Bo venía de producir el magnífico film Días de Odio, basado en un cuento de Borges, y él mismo admite que tras producir 14 películas y dirigir dos, se acerca a Roa porque estaba buscando hacer otro tipo de cine, una innovación, dice él. Durante el rodaje del trueno entre las hojas, que arranca a fines de 1956, sucede algo significativo para el proceso de Roa como guionista. Los indios Macá son invitados a participar de algunas escenas, pero durante la filmación muere Juan Belayev, militar ruso, huido de la Revolución del 17, también antropólogo muy cercano a la comunidad Macá, y a quien ellos consideraban un líder espiritual. Los indios dejan el set de rodaje para celebrar un funeral, donde cantan y bailan a modo de despedida, y donde también entierran a Belayev. Conmovido por lo que estaba aconteciendo, Armando Bo filma ese momento y lo incluye hacia el final de la película. Esto es algo que el Roa guionista no podía prever, de la misma forma que tampoco podía prever los desbordes que causaría la sensualidad aportada por Sarli a este film. Hago hincapié en estos dos accidentes, entre comillas, porque Roa, años más tarde, escribiría en sus reflexiones sobre el guión cinematográfico que el papel del guión es primario cronológicamente, pero secundario artísticamente. Ello descubre de entrada su condición de elemento complementario en la realización de la obra cinematográfica. Es decir, desde esta primera experiencia, él es plenamente consciente que el guión no está para ser representado o ejecutado, sino para servir de guía en la elaboración de un film. Tal vez por eso también menciona a directores como Antonioni, Fellini o Fassbinder, grandes autores cuya experiencia en el set es la que moldea la película, le da su forma y su esencia. El trueno entre las hojas pasa a la historia no solo como la primera película con guion de Roa Bastos, el encuentro de Armando Bo con Isabel Sarli en la pantalla grande produce toda una rebelión erótica en el cine latinoamericano. Los sectores más conservadores de la Argentina levantan un grito de alarma. Sin embargo, en Paraguay, la crítica moralista de la película pierde relevancia ante los ataques a su contenido social. En un artículo publicado en El País de Asunción, se acusa al productor y financista del film, Nicolás Bo, de promover la lucha de clases en el país. Esta reacción contra una obra cinematográfica que se aboca, en parte, a retratar la explotación laboral, tema relevante en Paraguay hasta el día de hoy, ya vislumbra a una élite incapaz de entender al cine como un espacio de pensamiento y de reflexión. Entonces, ¿qué podemos entrever? Que Roa guionista es sin duda hijo de las circunstancias que se dan en el cine argentino de finales de los 50 y sobre todo en la década de 1960. Paraguay es solo escenario natural y coproductor de dos películas al inicio de su filmografía. Este país, que ya había expulsado a varios artistas intelectuales durante la Revolución del 47, Eric Campos Cervera, Carmen Soler, Elvio Romero, y donde se está gestando un gobierno autoritario que durará 34 años, no está preparado para aceptar y menos aún acompañar las inquietudes que a Roa le interesan plasmar en celuloide. Con el inicio de la década siguiente, Roa se acerca a la denominada generación del 60, compuesta por jóvenes formados en cineclubes, formados también en la literatura. Trabaja con directores consagrados, entre ellos Alberto Dubois, Lucas de Mare. Este es un momento de gran dinamismo, en que Borges, Cortázar, Bioy Casares también coquetean con el cine. En una entrevista concedida en 1961, Roa asegura que lo más novedoso para la gestación de un nuevo cine reside en el aporte, casi podríamos llamarlo masivo, de escritores, planteando que
no se trataría de simples cruces ocasionales. La inventiva y la tradición, la dimensión y la territorialidad de la literatura comenzarían a operar dentro del cine. En paralelo a este romance con la literatura, la agitada vida política de nuestra región también ocupa un rol esencial en el cine de esta década. Está la edad de oro del cine cubano, que empieza con la revolución del 59, el Cinema Nodo de Brasil, de la mano de López Rocha, o en Bolivia, Jorge Sanginés, con las primeras películas habladas en aymara. En Argentina, también dentro de esta corriente, conocida como Tercer Cine, se forma el grupo Cine Liberación, con Pino Solanas y Octavio Bettino a la cabeza. Se trata de un grupo de fuerte militancia política que incluso tenía una relación cercana con el Perón exiliado en España. Aunque Roa Bastos tuvo cercanía y afinidad con los hacedores del Tercer Cine, y la mayoría de las películas en las que él colabora muestran una gran preocupación por la realidad social, política y económica de la región, ninguna de sus obras se inscribe de forma directa en esta corriente definida como hecho político, como vehículo de ideas, como una maquinaria que ayuda a configurar y modelar paradigmas culturales, según su manifiesto. Cuando Roa reflexiona sobre cine y política, él escribe: toda obra de arte que se realiza con el criterio previo de probar algo, de dar respuesta a soluciones a problemas concretos de política, de moral o de la vida social, está condenada de antemano a ser un híbrido. Pero si un artista está correctamente ubicado en la sociedad en que vive, si tiene realmente algo que decir y lo dice en términos propios de la creación artística, culta o popular, su obra estará comprometida a fondo con el destino de esa sociedad. Si analizamos esta década y media o más, es evidente que el itinerario de Roa cuentista novelista no tiene un correlato en el Roa guionista. A pesar de su orgullo por llevar adelante la extraordinaria película Hijo de Hombre o sus famosas colaboraciones con Lautaro Murúa, con Daniel Chernyavsky y otros, pareciera que ese optimismo inicial de aquella reflexión de 1961 que ponía al escritor en el centro de esta nueva ola cinematográfica se va opacando a partir de entender que el cine tiene reglas propias, la industria tiene reglas propias. Sus ambiciones a veces se debilitan en el viaje de las letras a la pantalla. A fines de los 60, Roa escribe: el guionista debe adaptarse a las ideas estéticas, la sensibilidad y el método de trabajo del director para que su aporte al film sea decisivo. Y agrega: por más excepcional que sea, está supeditado a las posibilidades del director. Al reflexionar sobre sus años de trabajo como guionista, nota que a diferencia de la literatura, en el cine no hay una realización plena de sus ambiciones narrativas, estéticas y hasta políticas. Aquí hay algo muy importante que mencionar. Al final de la década, en 1969, se estrena el hito fundacional del cine paraguayo. El grupo Cine Arte Experimental presenta el mediometraje El Pueblo, rodado en 16 milímetros y dirigido por Carlos Ayer. Analizando sus fotogramas, se hace evidente la relación no solo con el imaginario de Hijo de Hombre, primera novela de Roa publicada en 1960, sino también con el tiempo roabastiano. En una reciente entrevista telefónica que me concedió gentilmente Carlos Ayer, me dijo: es muy impresionante la novela, nadie puede escapar a su influencia. Y me contó además: fuimos muy amigos con Roa, tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él. Recuerdo que estuvo en la primera proyección del Pueblo, en Buenos Aires, acompañado de su amigo Lautaro Murúa. Era muy cinéfilo y hablamos a menudo desde entonces. Quise conversar con Sayer porque hace un par de años, en el archivo de la legendaria revista peruana Hablemos de Cine, leí una nota fechada en 1972 a propósito del estreno del Pueblo en Lima, afirmando que Sayer planea la realización de su primer largometraje en 35 milímetros sobre un tema del novelista Roa Bastos. Cuando le pregunté, Sayer me cuenta que sí, que Roa le propuso adaptar uno de sus cuentos y me dijo también: yo no me hubiese animado a pedírselo, pero él escribió especialmente un relato que acompañó con una carpeta de 20 páginas donde explica detalles visuales y sonoros de cómo llevar adelante el proyecto. Eso fue en 1970. En aquel entonces hablé con muchos amigos y muchas personas
que tenían dinero suficiente para financiar el proyecto, pero la respuesta de ellos fue no, un no unánime. Bueno, finalmente quería comentarles que en el escrito completo que dejo a disposición hay un acercamiento y análisis de temas que considero centrales del texto de Roa, sus reflexiones sobre el guión cinematográfico y que nos ayudan a entender su relación con el oficio de escribir para cine. Aquí, por una cuestión de tiempo, me limito a comentar uno de ellos, que es el enfrentamiento entre lo literario del guión y el espacio fílmico, donde es evidente que el cruce entre palabra e imagen era también un aprendizaje con el que Roa enriquece su producción literaria, donde escenifica cada vez más. Por eso no resulta extraño que el final de este periodo de escritor de cine se da en paralelo con la aparición de su magistral obra Yo el Supremo. La influencia del cine, sus tiempos y sus métodos en la obra literaria es algo que de distintas formas otros escritores también fueron pensando desde la misma creación de la imagen en movimiento. Tolstói escribió: el cinematógrafo ha adivinado el misterio del movimiento y ahí reside su grandeza. Virginia Woolf plantea la destrucción de la noción dominante del orden cronológico en la literatura justamente a partir de una mirada al cine. Christopher Isherwood escribe en su diario berlinés en la década del 30 lo siguiente: yo soy como una cámara con el obturador abierto, pasiva, minuciosa, incapaz de pensar. Capto la imagen del hombre que se afeita en la ventana de enfrente y de la mujer en kimono, lavándose la cabeza. Habría que revelarlas algún día, fijarlas cuidadosamente en el papel. En esta corriente de escritores profundamente tocados por el cine es donde siento que podemos ubicar las inquietudes de Augusto Roa Bastos. Es imposible ahondar en su rol de guionista sin considerar el universo cargado de imágenes que marca intensamente toda su producción literaria. Tony Carmona lo sintetiza muy bien cuando dice que no podemos hablar solo de su rol de guionista, sino hablar de un gran creador que presta técnicas cinematográficas. Carmona escribe una frase genial, varias veces citada: aunque Roa Bastos dejó el cine nunca lo dejó a él. Las experiencias y las reflexiones que deja Roa Bastos son esenciales y son muy valiosas hoy para un país como el nuestro, donde creo que el cine es aún un territorio en disputa. Eso es todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Le agradezco muchísimo el... Muy bien, y luego de escuchar a nuestros invitados especiales, cada uno desde su visión sobre Roa y el cine y sus aportaciones tan valiosas, quisiera pedir nuevamente a Cristian Galloso que nos realice un resumen desde su percepción justamente como director ejecutivo del Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo. Bueno, sin duda hemos presenciado unas ponencias extraordinarias, con un abordaje sumamente profundo, no solo a modo de reseña de lo que fue la obra cinematográfica de Augusto Roa Bastos, sino que las aportaciones sobre sus ideas, pensamientos y reflexiones sobre el cine también nos permitieron un poco conocer su posicionamiento con respecto a su rol de guionista y con respecto al rol de lo que él concebía, el rol del guión dentro de la construcción de una pieza cinematográfica. Me quedó muy grabada la frase que nos recordaba Marcelo Martinez, la frase de Roa, donde él decía que el guión es primario cronológicamente, pero secundario artísticamente. Esta me parece una frase que describe muy bien también lo que era la personalidad de Roa Bastos, una personalidad sumamente honesta, sumamente humilde, porque desde mi rol de guionista entiendo que afirmar que el guión cumple una tarea inicial, una tarea, por decirlo de alguna manera, elemental, reviste de una actitud de mucha honestidad y de mucha humildad. Pero es verdad, el guión es una base sobre la cual trabaja un equipo de creadores, un equipo mucho más complejo, donde están los directores, vestuaristas, iluminadores, montajistas. De hecho, siempre se habla que en la sala de montaje es donde se termina de escribir el guión. Y bueno, este equipo más complejo de creadores es el que termina de darle forma definitiva a esa obra artística. Una obra artística previamente esbozada con palabras por el escritor. Bueno, así también me llamó mucho la atención la anécdota, porque reconozco que desconocía
esa experiencia actoral de Roa en su infancia, esa anécdota que compartía con nosotros Ana Martini en su ponencia. Bueno, y así también todas las informaciones que nos brindaron, las reflexiones que nos brindaron Ray Armele, Manuel Cuenca, Marcelo Martínez, que ya hablábamos, Hugo Amarra, que por cierto también hacía una diferenciación muy importante y muy oportuna entre el audiovisual y el cine. Bueno, creo que todas estas informaciones también nos ayudaron un poco a dilucidar de una mejor manera también el trayecto de Roa hasta convertirse en ese escritor de talla mundial, porque él siempre afirmó que su obra literaria siempre estuvo impregnada por el lenguaje cinematográfico. Y bueno, Roa, que tan vinculado con el cine, décadas ya lejanas, ya hablaba de la necesidad de un instituto de cine en nuestro país. Por eso este año que hemos instalado ya el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, creo que se convierte también en un acontecimiento y en un espacio para seguir tributando y homenajeando a uno de los grandes embajadores de nuestra cultura y del arte en la historia de nuestro país. Bueno, esa es mi reflexión sobre este evento tan significativo organizado por la Fundación Roa Bastos y por la Universidad Autónoma de Encarnación. Así que reitero mi agradecimiento por esta invitación y me he sentido sumamente honrado de compartir con ustedes este acto tan significativo y emotivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y de esta manera les saludamos nuevamente desde Encarnación, Paraguay, desde el Auditorio Central de nuestra universidad, donde compartimos con Paraguay y con el mundo este ciclo de diálogos abiertos sobre la vida y obra de Augusto Roa Bastos. Pueden encontrar todas las grabaciones de los encuentros anteriores en Conecta UNAE, nuestro canal de YouTube, y también en Facebook, en la Fundación Augusto Roa Bastos y en el Facebook de la Universidad Autónoma de Encarnación. Nos vemos muy pronto cuando tengamos el siguiente encuentro de este ciclo de diálogos abiertos sobre la vida y obra de Augusto Roa Bastos. Nos despedimos nuevamente con Suerte que no estás. Esta bellísima canción dedicada a Augusto Roa Bastos por Hernán Schaffer en el centenario de su nacimiento. Hasta luego. Si te llamo amigo y sobre tu hombro miro lo que acabas de escribir, que vivo en este presente como tu presente tampoco está bien. Perdona si te deshonro y leo un libro para correr. Sé que no existe el exilio que separe lo que hay que hacer. Ni látigos, ni sombras, ni pólvora y gaviotas, ni qué decir del mal que se vestía de general. Lamento que no estés para ver los espojos como trancan los cerrojos y beber hasta olvidar. Sí, lamento que no estés cuando caigan los destrozos y reír los bues de oro. Lamento que no estés, aunque lo pienso bien. Y qué suerte que no estás, qué suerte que no estás. Dile abuelito, yo sé tu nombre cuando me quiera escapar. ¿O acaso quien va a la guerra para sentirse vivo en verdad? Perdón si te aburro, amigo. Macario seguro ya te contó la justicia con disfunción. Mira cómo tratan la constitución con mentiras por la frente, voluntad hasta la muerte. Te digo, está casi igual. Por suerte no hay ningún general. Lamento que no estés para ver los despojos como trancan los cerrojos y beber hasta olvidar. Sí,
caigan los destrozos y reír nos cueste oro. Lamento que no estés, aunque lo pienso ir. Y qué suerte que no estás, qué suerte que no estás. No quise dejar pasar más tiempo para regresar al terruño. Este país que no solamente es una incógnita, por momentos me parece que es un país mágico. La sangre humana derramada no se paga con nada. Gente que creía de todos modos en el futuro, encendido por ese sol de hierro. Sí, lamento que no estés y lamento lo que fue dejar tu amor en el camino, tu infortunio tan lejano. Sí, lamento que no estés para armar las trincheras y arder a la primavera. Lamento que no estés, aunque piénsenlo bien. Y qué suerte que no estás, qué suerte que no estás. Amigo, y sobre tu hombro miro lo que acabas de escribir. Que vivo en este presente y como tu presente tampoco está bien. Perdona si te deshonro y leo un libro para correr. Sé que no existe el exilio que separe lo que hay que hacer.